sexta versión de este 2016 con Rosita Parsons, una de las directoras de este evento y emblemático. Queremos que nos cuente sus impresiones, lo que espera en esta oportunidad, y sé que hay bastante novedad también. Nosotros esperamos que este fin de semana se llene de visitas en Chicago. Tenemos muchas expectativas porque tenemos 170 expositores que vienen a lo largo de todo Chile. La diversidad y calidad de los productos de una mercadería impresionante. Estamos contentos por ello y además que el año pasado tuvimos resultado que dos de nuestros expositores se convirtieron en proveedores de una cadena de venta muy importante, lo cual significa que Chicago cumple la calidad y un sueño y la misión que tenemos año a año. Para Chef and Hotel estamos acá en Echeñucom. Vamos a consultar a los chefs. ¿Qué les parece este vínculo que están teniendo gracias a la invitación que hace la revista en este evento tan particular? Mira, es tremendamente importante conocer al productor en vivo y en directo para poder interpretar y conocer lo que ellos están en su producción, en su venta, en su comercialización, y nosotros a la vez poder mostrar nuestras inquietudes que tenemos de los productos. Estar directo con los productores, poder trabajar directamente con ellos, hacer este vínculo para nosotros como cocineros es muy importante. Yo personalmente me gusta mucho trabajar directamente con el productor. Digamos que crear este vínculo entre el agricultor, el proveedor con los cocineros, como dicen mis compañeros, hacer una relación mucho más cercana. También siempre es bueno viendo los productos nuevos que están ofreciendo en el mercado. Y también para la gente común, porque empecé a conocer, siempre es atractivo ver esta feria, estos encuentros gastronómicos. Creo que en esta feria una de las gracias de las que tiene es que tú puedes, digamos, pasar por los stands y darte cuenta que año a año vas descubriendo distintas cosas que los productores siempre se están actualizando y están trayendo como yo. Importantísima para que nuestros alumnos y docentes se mantengan actualizados, y también como chef me encanta la idea de poder valorar la estacionalidad de los productos y los productores, su esfuerzo, reflejarlo también en nuestras recetas y valorar nuestras tendencias. Todas las instancias que hay en el Chile de encontrarse con el patrimonio son súper increíbles. O sea, la relación que tienen los cocineros con los productores y con el comensal es vital para poder desarrollar la gastronomía. Pues aquí encontré yo una barrita de cochayuyo con avena, que también me parece fabuloso para darlo en el buffet de desayuno y que el cliente o el turista cada vez vaya conociendo ese producto que no es común venderlo. Tenemos harina de cochayuyo, escarcha de cochayuyo y cochayuyo en pluma. Tenemos también un sazonador hecho con 8 algas, que es para echarle a todas las comidas, o al pescado, al pollo, a lo que quieres, y a las ensaladas también. Yo me dedico a la deshidratación de vegetales en forma natural, sin químicos y aditivos. De mis productos tengo los pimentones, que están cortados en finas slicer y son sin piel. Mira, primero que nada me parece que este producto, aparte de novedoso, es muy útil, ya que te ahorra bastante tiempo en la preparación de platos y terminación de platos, ya te da una crujencia en las ensaladas, por ejemplo, o fácil de terminación en un plato, digamos, poniendo una decoración, algo de crujencia. Podemos utilizar esta mezcla de sésamo negro con sésamo blanco y diferentes pimientos deshidratados para darle realmente un colorido interesante. Y la gracia es poner en valor lo que es el producto de la caleta y uno de los productos que está quedando, siento que sea todo por exportación, que es el calamar gigante del Pacífico de Humboldt, conocido en Chile como Giga. Excelente, excelente la ponencia, sobre todo aquí del amigo Hugo, que ya nos conocíamos desde hace un tiempo, vecino de ahí de Playa Ancha, Caleta del Membrillo. Bueno, es espectacular en realidad llegar aquí a esta feria y que tener aquí tanto proveedor junto en un puro lugar. Puripop es una línea de cabrita que viene a revolucionar el mercado del snack en Chile. Existen 4 sabores en Puripop. Nosotros tenemos las endulzadas, oliva sal de mar, queso cheddar y coco vainilla, para todos los gustos, para niños, para adultos, para compartir en distintas ocasiones, ya sea un aperitivo, para la colación del colegio, para ver una película.
Tengo, por ejemplo, el jamón centenario, nuevo integrante de la familia, jugoso, sabroso. La nueva línea de jamones cóctel. Tengo un pavo con tomates albahaca, tengo un mini jamón cóctel acaramelado. Y también estamos mostrando todo lo que es el, la línea que está preparado con carne de Angus para la parrilla. Estamos participando aquí en Chenuco por primera vez con nuestro food truck Paiwen Cocina de Esencia. Lo que nosotros hacemos es comida chilena gourmet, siempre tratando de potenciar a los productores desde el sur, que los vamos conociendo a través de nuestra feria, y así traemos productos nosotros con el food truck y le damos de demostración y degustaciones a la gente. Es la mechada al vino tinto con pastelera a la albahaca y papas rústicas al pebre, que es primera vez que Chenuco permite la entrada a esta cocina itinerante. Son cocinas frescas, son cocinas sanas, saludables.